Señoras y señores, chicos y chicas, pasen y vean. Esto es La Visita, algo más en el programa de televisión. Pues a las muy buenas, señoras, señores, chicos y chicas. Ya están viendo y vislumbrando un poquito a nuestro próximo invitado, bueno, a nuestro invitado de hoy. A las muy buenas, digo, como bien sabéis, esto es La Visita. Algo más que un programa de televisión, porque alardeamos y presumimos que somos uno de los programas más veteranos en la historia de la televisión en este país, con casi 24 años ininterrumpidos. Y eso nos ha permitido conocer a gente de diferentes tipos, condiciones, tamaños, esencias, culturas y demás parafernalia. En el programa de hoy contaremos, además de con la presencia de nuestro invitado, que ya desvelaré su nombre. ¿Estás bien, no? Sí, bien, perfecto. Ya han visto que ese acento le delata un poco. Ay, sí, sí. Le preguntaremos alguna que otra cosa más. Digo que en el programa de hoy contaremos con la presencia de Salvi, de Salva Salazar y el grupo Sacratif, que nos interpretará uno de esos temas con los que deslumbró hace unas semanas en el Palacio Euskalduna de Bilbao. También estará con nosotros la actriz desde Balmaseda, Esther Camino, que nos va a contar un cuento de esos con encanto y con mucha fantasía, que además nos hace un poco remover el pensamiento. Nuestro responsable técnico, Willy, nos hablará de cine y nos recomendará una de esas películas que tiene él a bien ir a ver cada semana, y además nos sugerirá y nos dará su razonamiento de por qué que considera que tenemos que ir a ver esa película. También estará Iñaki García Uribe, desde Orozco, desde Miravalles, para hablarnos precisamente de cosas etnográficas, de unas cintas de cine que ha recuperado de hace más de 30 años y que tienen un valor histórico curioso y que por primera vez se van a emitir en televisión. Bueno, tenemos un programa cargadito y lleno de cosas, y tenemos a un invitado, a nuestro invitado, a don, permíteme que te dé la mano y que lo vea, don Isaac Jauli, ¿no me Jauli, ha dicho? Jauli, sí. Dávila. Dávila, sí. Bueno, la primera pregunta es, ¿quién es Isaac Jauli Dávila? Bueno, es difícil a veces definirse a uno mismo, pero bueno, soy, tengo aquí en el País Vasco, sobre todo en Bilbao, unos 4 años de estar viviendo. Soy doctor en psicología, me dedico, bueno, en parte estoy jubilado, pero me dedico a dar talleres gratuitos, a apoyar a la gente, a hacer actividades, a editar libros, a viajar, que es lo que a veces se puede hacer cuando ya estás sin una responsabilidad. Y bueno, en este momento mi actividad básica y principal es dar apoyo a mucha gente en trabajos de talleres y conferencias. O sea, Isaac Jauli lleva 4 años aquí en el País Vasco, en Bilbao. Luego te preguntaré por qué has elegido Bilbao como tu ciudad o tu punto de destino, pero sospecho que eres mexicano, ¿no? Sí, bueno, se nota. Con eso de manito. ¿Dónde naciste? Nací en una ciudad que está cerca de la capital en México, se llama Puebla. Y yo recuerdo bien cuando las primeras veces que venía yo a España y me oían en una charla, me decían, oye, se reía la gente. Y dice, ¿por qué se ríe? Yo me dijo, ¿qué se ríe? ¿Qué está haciendo el ridículo? No, síguele, parece que hablas como Cantinflas. Ah, bueno, está muy bien. Y yo supongo que toda tu trayectoria, estudiaste, jugaste, tu infancia, tu juventud fue en México, ¿no? No, casi. He estado viajando desde los 19 años, entonces... ¿Y por qué de tan joven empezaste pues a viajar? Pues yo, mira, no sé, algunas personas nos da por la experiencia que podemos haber vivido en los primeros años o por la forma de vida, buscar algo. A mí me dio por estar buscando respuestas, ¿no? Como todos los que buscamos el famoso sentido de la vida y el destino, y a mí me dio muy temprano, ¿no? Me vino muy joven y viajaba mucho. A veces no sabía ni por qué viajaba, venía a España mucho, o iba al Oriente o al Medio Oriente, a la India, y gran parte de mi vida ha sido eso, viajar y estar solo, solo porque aunque tuve una familia, ahora ya todos han desaparecido, se han desencarnado, la mayor parte de las veces me la pasaba viajando. ¿Por qué escogí? Si es que ahorita quieres que hable yo de eso.
¿Por qué escogí vivir en España? Bueno, ya tiene un tiempo que, como comenté, yo daba clases en la Universidad de México, una universidad que se llama Las Américas, y me pedían que yo tuviera el doctorado porque yo tenía un máster en psicología clínica y no era suficiente. Entonces me dieron una beca académica y vine a Madrid, a la Complutense, a hacer el doctorado. Eso me permitió abrir un campo que yo no tenía ni idea, ¿no? Me abrió un mundo. ¿Por qué? Porque, bueno, además me enamoré ahí en Madrid. ¿Para qué lo digo? Vale. O sea, hubo de paso eso, ¿no? Oye, perdona que veo que vas, a pesar de que vamos caminando y lo vamos haciendo con cierta mesura, creo que has pasado por tu vida demasiado rápido. Bueno, si quieres, o sea, que has pasado de México. Digo, por ejemplo, me gusta que me expliques. Claro, yo te preguntaba, vamos a dar, por cierto, aquí las gracias a María Jesús, sí, que gracias a ella ha sido un poco quien nos puso en la pista de, sí, Isaac, hace tiempo que nos dijo, y a través de la sociedad humanista La Uburu, sí, pues que tenía cierto interés en que en la visita acudiera Isaac, porque consideraba que tenía cosas interesantes para... Gracias a esa asociación, gracias a María Jesús, hoy está con nosotros aquí Isaac. Y aprovecho, por cierto, también para contar a aquellas personas, a aquellos seguidores de la visita, que si os gustaría, por ejemplo, pues desde dónde queréis que hagamos el programa, a quién nos gustaría que entrevistáramos, o qué aspectos tenemos de mejora, en qué podemos mejorar, sí, pues que nos escribáis, o bien a través de la página web de la visita, o a través del WhatsApp, tenemos miles de puertas, o a través del Facebook, ajá, o a través del Twitter, o a través de Instagram. Uy. Tenemos un montón de puertas, un montón de ventanas, para que podáis conectar con nosotros aquí en la visita. Bueno, ya habéis visto las maneras de conectar con nosotros. Seguimos. Le he preguntado a nuestro invitado hoy, a Isaac, que quién era Isaac, y ha hecho un recorrido, te decía que como muy rápido, ¿no? Sí, enseguida, sí, ha hecho un recorrido como diciendo, pues de México tal, ya se ha venido a Bilbao directamente, porque le había hecho pregunta por qué ha elegido Bilbao y el País Vasco como punto de destino. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 71. ¿Y son muchos o pocos años esos? No, mira, normalmente las personas que tenemos cierta edad, depende mucho. La mayor parte no sentimos que estamos viejos, porque desde el punto de vista del corazón no hay vejez. El traje es el que se está agotando, ¿no? Como yo siempre digo, tenemos una pila. Y la pila, pues, sirve para vivir, no sé, ahora 80, 90 años, porque casi mucha gente lo está viviendo. Pero si yo me acabé la pila a los 40, porque rienda suelta mi vida, pues a esta altura yo estaría arrastrando los pies. Como he tratado de cuidar un poco el traje, pues todavía ahorita tengo mucha, como dicen aquí, mucha candela para poder seguir haciendo viajes y trabajando en la idea que yo tengo de mi propio plan de vida. Por eso, en realidad, a pesar de los 71 años, no lo siento. Sí, de vez en cuando el traje dice, oye, calma, bájale un poco el pistón porque se está poniendo un poco difícil la cosa. El traje entiendo que es el aspecto físico, ¿no? Sí, que sí. Uno a veces parece que no camina con la agilidad o la destreza, hombre, que uno tenía. Oye, ¿qué tal has llevado tú el paso de los años? Que veo que además eres una persona también como muy espiritual. Mira, fue lo que en esa búsqueda que yo empecé a hacer cuando yo tenía esos 19, 20 años, a mí me empezó temprano, bueno, temprano porque hay gente que mucho más antes ya le viene. Tuve unas crisis que todo se pasa antes de encontrar un proceso de encontrarte a ti mismo, y después de esa crisis yo empecé, vamos a decir, a dar pasos en hacer cambios en mi vida. Porque siempre he dicho que todos tenemos la opción de ser mejores seres humanos, más nobles, más equilibrados, pero depende mucho también la madurez del alma. Uh-huh. Hay almas que son más maduras, otras menos maduras, y todos están en su derecho a hacer lo que quieran. Pero a mí me dio y empecé a buscar. Y entonces yo por muchos años transité, pues, viajando mucho, sobre todo fui mucho a Egipto. Trabajé incluso en algunas excavaciones arqueológicas, porque yo quería encontrar respuestas que no sabía de dónde tenían que venir. Y fui a la India y pues, siempre era lo mismo, ¿no? No parecía que encontrara la respuesta hasta que encontré una obra, un libro que se llama La Doctrina Secreta, escrita por una señora que se llama Elena Petrovna Blavatsky. A partir de ahí reencontré el camino, vamos a decirlo así, para qué decirlo de otra manera, y llevo aquí trabajando en la sociedad y además en las actividades de,
de apoyo y ayuda a las comunidades y a la gente hace 32 años más o menos, en términos generales. ¿Qué pasó después? Pues yo trabajaba en México en la empresa esta Volkswagen, aquí sí, es SEAT. Estuve trabajando 20 años, pero de repente... ¿Y cómo? ¿Aquí que trabajaba? ¿De psicólogo o cómo? No, yo ahí está. Es que mira, yo estudié primero ingeniería química. Soy ingeniero químico de base. Trabajé primero como ingeniero químico en una empresa americana. Y después pasé a Volkswagen. Ahí estudié empresariales. ¿Por qué? Porque me presionaba el trabajo que hacía. Yo era jefe de un grupo y necesitaba tener, además de la tecnología, también la administración. Y en mis ratos libres, después de ciertos años, me puse a estudiar psicología porque también veía que me servía. Y acabé pues, planeando mi salida de la empresa y empezando a trabajar en la universidad. Entonces ya cuando me solté de la empresa, ya estaba agarrado de la universidad. Sí, lo soltaste uno y empalmaste con que así debe hacerse, porque mucha gente suelta algo y se cae. Sí, hay que agarrarse poco a poco a lo que uno quiere en el futuro. Poco a poco, no hay necesidad de correr, ¿no? Entonces, ese fue el tránsito, ¿no? El paso de la empresa, y además me facilitó mucho la empresa. Estos alemanes fueron muy, muy apoyadores, lo puedo negar. Me ayudaron mucho y me facilitaron. Una ocasión yo me fui de la empresa a los 10 años porque me vino ese, como dicen, ese relámpago del cambio. Me fui a la India un año. Estuve trabajando allá en la sede internacional de la Sociedad Teosófica como voluntario. Regresé y me volvieron a contratar. Para un poco, Isaac, porque ves cómo decía. Yo le preguntaba a Isaac, le mandaba un WhatsApp y le decía, Isaac, en vista un poco de haber preparado esta conversación que estamos manteniendo hoy, ¿de qué quieres que hablemos? Porque había tantos temas de conversación, tanta en su currículum, en su biografía, hay tantos de... ¿Qué es eso de la...? Han dicho teosofía. ¿Qué es la teosofía? A ver. Mira, la teosofía fue un término acuñado en el siglo I o II de la era cristiana por un neoplatónico, Amonio Zacas. La teosofía es una forma de vida, una... Es una filosofía. Es una filosofía, porque los miembros pertenecen a cualquier religión, pero practican esa forma de filosofía, vamos a decirlo así. Uh-huh. El término de teos, Dios, sofía, sabiduría, sabiduría de divina, sabiduría de Dios, si así lo quieres llamar, es muy viejo, no es nuevo. Y esta sociedad fue refundada en el siglo XIX por Madame Blavatsky y el coronel Olcott en 1875. A partir de ahí pasó la sede de Nueva York, ahí donde se fundó, a la India. Y ahora en Chennai está la sede internacional. ¿Qué quiere decir esto? El trabajo de la Sociedad Teosófica tiene tres objetivos, ¿no? La fraternidad universal, que es muy conocida ahora ya, antes no se hablaba de esa fraternidad. El estudio comparativo de las religiones, las filosofías y las ciencias, y sobre todo los objetivos de potenciar al ser humano para desarrollar su espiritualidad. En términos generales, podemos decir que la enseñanza teosófica trata de que si tú eres un creyente de alguna religión, la vivas más que hablar por encima, ¿no? La mayor parte de los seres humanos pues, practicamos cierta ideología, no digo que todos, porque todos tienen, se respeta la forma de verlos, incluso los agnósticos o los que tienen pocas o no ninguna creencia, viven a veces mejor que uno que tiene creencias. Entonces no podemos, vamos a decir, emitir un juicio. Pero si yo vivo y el ejemplo de el personaje que, por ejemplo, voy a poner una. Normalmente dice este teólogo francés, Chardin, que el cristiano, en lugar de imitar la vida del Cristo, ahora simplemente se conforma con creer. Y ese es uno de los temas más complicados que tenemos dentro de la tradición cristiana. La gente no vive ni ama a sus enemigos, como el maestro decía, ni se comporta equilibradamente, etc. Se pone la etiqueta, porque eso es el acondicionamiento que hemos recibido de pequeños, pero vivimos poco en esa línea. Y esto no solamente es, vamos a decir, problema del cristianismo, también es problema de cualquier tradición. ¿Por qué? Porque el problema no es la situación equivocada de la enseñanza cristiana que tiene cosas maravillosas, sino es el ser humano. La estructura de la personalidad es la que de alguna manera se acomoda a este concepto moral, ético, de forma de vida y después lo altera a su interés. Y ese es el gran problema. Vamos, Isaac, si te parece, vamos a digerir o diluir un poquito algo tan tenso como lo que has dicho. Te voy a invitar a ti, Isaac,
y a ustedes que nos ven desde sus casas o desde sus dispositivos móviles, a escuchar la música de un tipo extraordinario, desde Munguía, con su piano y con sus clases de piano. Vamos a escuchar a Josu Muñoa. Hola, Josu. Muchas gracias, Javi. Bienvenidos de nuevo, amigos de La Visita, una semana más a este espacio en el que a través del piano, a través de la música, intentaremos rememorar muchos de los grandes momentos que hayamos podido disfrutar en nuestras vidas. Hoy nos toca recurrir a las tradiciones, a las costumbres. Canción, la que presentamos hoy, muy arraigada en la cultura vasca, en nuestra cultura. Vamos a ver si sabéis de cuál se trata. Venid conmigo. Conocida, ¿sí? Grandes, pequeños, todo el mundo, ya os lo había dicho, una canción, una música muy arraigada a nuestras costumbres y a nuestra cultura. Solamente tenéis que decirme el título. ¿Dónde? En el Facebook de Clases Piano Bilbao. Al que responda correctamente, se le dará una clase de piano gratuita, podrá disfrutar del piano en nuestra compañía. Es que ricasco, denoi, eta datorren asterarte. Agur. Fue de repente que yo me di cuenta, siempre me escondía detrás de la puerta. Hola, soy Gustavo Almeida y un saludo a todos los amigos de La Visita. Verte pasar y así contemplar la estela de luz que deja tu presencia. Fue de repente y me vi en tus brazos. Gracias a Josu Muñoa. Ya sabéis, hay que averiguar de qué canción se trata, ¿eh? ¿Cuál es la canción que Josu Muñoa ha interpretado magistralmente, como siempre, en su piano? Estamos, no sé si interpretando, pero estamos recorriendo las calles de Bilbao con Isaac Jauli Dávila, doctor en psicología junguiana, supongo que es de Jung, Carles Jung. Tengo una especialidad en psicología junguiana. Sí. Junguiana se dice, ¿no? Sí, junguiana. Sí, supongo que la... Viene de Carl Gustav Jung, sí. Carlos, verdad, sí. Sí, del doctor Jung. Del sí. doctor Jung. ¿Y qué es eso también? Ah, mira, dentro de las cuatro corrientes... Digo, porque hemos diluido un poquito con la música está bien. De Josu, parte de la teosofía. Teosofía. Y ahora vamos a adentrarnos un poquito a la psicología junguiana. Sí, mira, dentro de las corrientes de las... De la psicología hay cuatro escuelas, se puede decir. El psicoanálisis de Freud, ¿sí? La conductista, ¿sí? La humanista y la transpersonal, ¿no? Son las que más o menos están aquí. Aquí en España, el psicoanálisis y el conductismo. Creo que ahora está empezando más el humanismo, sobre todo en grandes ciudades. Pero cuando yo llegué acá, parecía que yo hablaba habla cadabra cuando hablaba yo del humanismo o de lo transpersonal, pero bueno. Jung fue discípulo del doctor Freud, sobre todo perteneció a la organización en una primera parte, pero después se separó de él y formó su propia escuela, la analítica, así se le denomina. ¿Y de qué va esa escuela? En realidad tiene muchos elementos de la escuela psicoanalítica, pero desarrolló Jung una serie de conceptos
por ejemplo, el tema de la sombra, de la que veníamos hablando sobre el libro que yo hemos editado. ¿Hemos editado el libro? Bueno, sí. ¿Se hace lo que se ve aquí viene en pantalla? ¿Lo ven? No, pero está al revés. No, este libro... Más allá... Ya de la muerte física. ¿Por qué este libro? Lo vamos a ver en imágenes. Sí, ¿por qué trata sobre el tema de la sombra? Es un cuestionamiento importante que deberíamos analizar todos durante la vida. Se supone, y la mayor parte de la gente sabe, que al final de la vida hacemos una especie de resumen de nuestra vida, ¿no? Se dice, vemos una película de lo que hicimos. Hacemos una especie de... como si nos pasaran el vídeo de nuestra vida desde el momento de que estamos muriendo hacia el nacimiento. Esa etapa, al final, se resume. Y todo lo mejor y todo lo peor lo tenemos en un periodo determinado de tiempo. Y sobre todo, lo que más impactó nuestra vida, que ese es un concepto importante, es lo que se va a quedar grabado, sea bueno o sea malo. En ese momento la gente no tiene ya control sobre sus pensamientos ni emociones, los últimos momentos de que estemos en este plano físico. Si mi vida ha sido y transcurrido durante X cantidad de años y me he dedicado más a satisfacer mis deseos, a veces muy animales, que todos tenemos. Sí, más primarios, los más primarios. Exacto, como decía un autor, mucha gente vive, come, duerme y hace el sexo. Y no cree que hay algo más, pero hay algo más. Y cacas. Bueno, sí, también. Lo que pasa es que hay algo más que eso. Eso es el animal que todos tenemos. Sí, sí. Y el doctor Jung insistía, si usted no se da cuenta, y todos tenemos la oportunidad, aunque algunos más, porque tienen más, vamos a decir, madurez y interés, porque para eso se necesita cierta pasión, en buscar quién es, o sea, la gran pregunta, cuál es mi ¿qué he venido? Soy. ¿Quién soy? Claro, ¿a dónde voy? Cantaba siniestro. Sí, ¿quiénes sí. somos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde y, venimos? Y yo siempre recuerdo a todos que si no sabemos a qué hemos venido, pues chicos, lo estamos machacando. Decía Ramakrishna, un famoso, que te lo repito mucho, pero me parece que es importante, un famoso maestro en la India, la persona que no sabe a qué ha venido, ha vivido en vano. Es muy dura la frase. Oye, ¿y a qué ha venido Isaac Jauli a esta vida? Yo descubrí, vamos a decirlo por no lo sé razón por la cual lo descubrí, a lo que hago ahora, ¿no? A tratar de volcar en las personas lo poco que sé y la poca experiencia que he tenido durante estos 71 años, tratando de que motivarlos, hacerlos que sigan adelante, que no decaigan, que no se sientan mal, porque pues ya sabemos cómo están las circunstancias para todos, sobre todo para una gran parte de la población que tiene pocos recursos, que no se sienta que el mundo o la vida le está tratando mal solamente porque las circunstancias objetivas son negativas, sino que se mantenga firme, que tenga valor, etc. Yo lo descubrí teniendo pues, más o menos 31 años, y desde ahí he trabajado en esta línea, a veces bien, a veces no muy bien, a veces mal, porque pues, los errores los cometemos. Pero esa ha sido la línea, ¿no? Y si no te das cuenta, se te va la vida. Y cuando ya estás queriendo hacer algo, te quedan pocos años. Entonces, ¿qué es importante? Que sea uno, nunca es tarde, viejo o joven, pero sobre todo cuando uno está bien con la mente clara, pues intentar conocerse. ¿Quién soy yo? Porque la pura apariencia, que es la máscara, no somos. Somos solamente, eso es un aspecto superficial para poder moverte en el mundo. Pero lo que está atrás de la máscara no le gusta a la gente, la mayoría, es la sombra. La parte oscura de la que hablaba el doctor Jung, que es un arquetipo. Ese aspecto se activó desde pequeños y normalmente la mayoría lo rechaza y lo niega. Pero cada vez que ustedes nieguen algo, los posee eso que niegan. O, en otras palabras, se vuelve como un demonio dentro de nosotros. Y si no lo atendemos, a la larga nos machacará. Que hay que trabajarlo, sí, pero no hay para trabajarlo negándolo, sino aprendiendo y sobre todo aceptándolo. No para convertirnos en eso, sino para compartir con esa parte nuestra la vida. O sea, reconocer que no somos buenitos, somos seres humanos que tenemos luz y oscuridad dentro de nosotros. Y a propósito de ese tema de la búsqueda del destino, el sentido de la vida, va a haber una charla que voy a dar en 2 semanas, más o menos, sobre el tema en Facebook de manera en vivo, ¿no? Directo. En directo. En directo, en la página de Facebook, están ahí anunciada la,
la hora. Ahora lo ponemos. Sí, para que la puedan escuchar. Es una media hora, no más, porque no se abusa de él. Y también queda grabada por si quieren investigar un poco más sobre el tema. La idea es apoyarnos mutuamente y de alguna manera darle al público, a los que están viendo el programa y a aquellos que puedan también de alguna manera escuchar este material, pueden entrar a las páginas que se tienen para este material, una herramienta que no piense que está solo, que no estamos abandonados. Ahora tenemos muchos elementos para poder crecer y desarrollarnos, incluso para sobrellevar las cargas que cada quien tenemos. Uh-huh. Oye, voy a... me parece muy interesante, pero vamos otra vez a diluir, vale, parte de lo que nos estás diciendo, sí, porque tiene mucho que ver con el, yo creo que con el crecimiento y con el desarrollo personal, con eso que ahora está tan de moda que vemos, sí, la autoayuda, con la música de un tipo tremendamente interesante. Si antes escuchábamos a Josu Muñoz, ahora vamos a escuchar a Salva Salazar. Exacto. Y el grupo Sacratif. Visita. Hola, soy Juanjo Navas y mando un saludo a los amigos de La Visita. Fantástico, estuvo el otro día con nosotros Salva Salazar, ofreció un estupendo concierto en el Palacio de Euskalduna con un éxito, como suelen decir, de crítica y público. Mucha gente acudió a verle y las reseñas que ha habido sobre su actuación, sobre la actuación del grupo Sacratif, han sido fantásticas. Estamos con el doctor, con el psicólogo Isaac Jauli, caminando por las calles de Bilbao en esta visita que hoy nos recibe gracias a la Asociación Humanista Lauburu, que fue quien nos propuso que hoy estuviera Isaac con nosotros. Y decía que podíamos hablar muchas cosas con Isaac, pero hay uno, después de oírte tanto hablar, quiero que me digas, ¿cuál es el poder del silencio? ¿Estamos un rato callados o qué hacemos? Mira, el silencio tiene una razón de ser en la vida de todos. Pero todos huimos de él. Yo digo todos porque cuánta gente que ves que sube a la montaña, no digo que todos, van con el radio puesto, o sea, con el... Sí, con los auriculares. Los auriculares y no pueden estar percibiendo, o sea... O llegas a casa y tienes que poner una tele o algo para... Porque no sabes que estar en silencio. La esencia de nuestra naturaleza es silencio. Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que la personalidad, que la estructura inferior, vamos a llamarlo así, recordemos que
Pablo planteaba en la literatura de los evangelios tres aspectos: cuerpo, alma y espíritu. Bueno, la parte espiritual es silencio. El bullicio está en la estructura animal personal, la personalidad. Y como está tan condicionada a estar constantemente con pensamientos y emociones girando alrededor de ella para no sentirse mal, porque la estructura personal no tiene un sostén verdadero, no puede soportar el silencio. Y en los momentos de mayor angustia, pues recurre, ¿no?, a las drogas, a medicamentos, al sinfín de distracciones, cuando podía buscar estar más calmado consigo mismo, ya no digamos con los demás. El silencio es una de las grandes experiencias que se pueda tener para ayudarnos a ser nosotros, para crecer. Y hay todo un material sobre este tema, sobre todo aquellos buscadores muy serios que meditan y trabajan para crecer, de esos momentos de silencio que son los increíbles. Alguien decía, entre pensamiento y pensamiento, ¿qué hay? Hay un espacio. Es como las fotos, ¿te acuerdas? Las fotos antiguas, de esas de plástico, que pasaban carrete, las películas de carreta. Sí. ¿Ves que hay un espacio que no tiene, no tiene nada? Pues esa nada es todo. Eso, pensamiento y el siguiente. La pausa entre dos, como la música. Que es lo que sostiene las imágenes, lo que está entre los dos. Ustedes dirán, no hay nada. Pues no, lo hay todo. Lo que no hay nada es en las imágenes. Es ese espacio de tiempo donde te permite a veces tomar impulso, reflexionar. Eso. Y ahí metemos al silencio. Sí, ahí está el silencio. En esa parte nosotros deberíamos, alguno dijo, meditar en eso. Medita entre los espacios de los pensamientos. ¿Por qué? Porque la parte profunda, cuando encuentra que nosotros respondemos a ese silencio, entonces se manifiesta en nuestra vida. ¿Cómo? Con más cualidades, con más más aspectos de creatividad, de fuerza, de desarrollo, nos facilita la vida. Y no nos perdemos todo por la obsesión que tenemos en el mundo que nos rodea, y que no es nada fácil. Estamos muy condicionados. Y la educación de remate nos da también por ahí a que debemos buscar totalmente, todo momento, algo que hacer y en qué pensar, porque nos da miedo esa parte silenciosa. En el cine se suele hacer una cosa, que es cuando va a comenzar una escena, es decir, ¡silencio, se rueda! Sí. Pues de cine vamos a hablar ahora, o más que nosotros, va a hablar nuestro compañero y colaborador, don Guillermo Arteagoitia, Willy, con el que todas las semanas nos vamos al cine y él nos recomienda una película. ¡Hola, Willy! Hola, Javi. Hoy vamos a hablar de la película La forma del agua. He elegido ver esta película hoy porque es una de las grandes nominadas a los Oscars, 13 nominaciones, y la verdad es que he oído hablar tanto de ella y cosas tan buenas, como que es tan bonita, tan, y digo, bueno, pues de lo que hay hoy era lo más atractivo. Si sabéis algo sobre todo lo que ocurrió, tenéis la obligación de dar parte. ¿Qué está diciendo? Muy bien. Haz como si no supieras. La película está dirigida por Guillermo del Toro, que bueno, es un director ya conocido de Hollywood, y está protagonizada por Sally Hawkins, que es una actriz que yo la verdad no la tenía fichada y ha debido hacer muchos papeles como secundaria, y en esta pues es la protagonista. Y la única preocupación es el sujeto. Los soviéticos lo quieren. ¿Lo tiene? Lo voy a recuperar. ¿Alguna lo vio entrar o salir del laboratorio? Nada fuera de lo normal, ¿no? Este es el recurso más delicado jamás custodiado en la este película centro. Es como un cuento. A mí me ha recordado sobre todo al principio a aquel de Eduardo Manos Tijeras, de Tim Burton, de hace ya bastantes años. Y tiene un poco ese rollito al principio de cuento fantástico, pero muy romántico. Entonces la película va de una limpiadora, de una especie de departamento científico en la época de la Guerra Fría en Estados Unidos, en el cual pues hay una criatura marina que es como medio humana, y se enamoran y bueno, pues pasan cosas, y pues es todo en ese sentido. Es una estética muy bonita, muy bien cuidada, y es todo como muy romántico. Y estamos a un grupo muy bien entrenado, al menos de 10 hombres, eficientes, despiadados, con precisión milimétrica.
Vamos a sincronizar los relojes como hacen en las películas. Hijo, solucione esta cagada. Tú cumples, es tu deber, tú cumples, ¿verdad? ¿Verdad? Pues, sí, la recomendaría, pues por lo que os he dicho, es una película muy bonita, muy atractiva de ver. Es un poco lenta, no es una película de acción, no es lo que nos tiene acostumbrados el, digamos, las películas taquilleras americanas últimamente. Pero a mí me ha gustado verla y es muy agradable de ver y la historia, pues bueno, no es nada excepcional, pero tiene su interés y yo la recomendaría. Si sabes algo y no me lo dices, me lo acabarás diciendo. Recordad, La forma del agua, de Guillermo del Toro. Señor, hay que volver a meterlo en el agua. Por última vez, ¿dónde está? Oiga usted. ¡Siéntese! ¡Dónde! Va por ti. Vete y llévate a la criatura contigo. Yo cumplo. ¿Qué me dices? ¿Qué está diciéndome? ¿Qué está diciéndome? Dice que muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Joseba Paulaza y aprovecho para mandar un gran saludo a todos los espectadores de La Visita. Hola, soy Galder Pérez y mando un saludo a las amigas y amigos de La Visita. Hola, soy Garamendi y os mando un saludo para La Visita. Gracias, Willy, como siempre, por tus palabras, por tus recomendaciones, que siempre tenemos en cuenta, no solamente nosotros, el equipo de La Visita, sino todo ese gran número de personas que cada semana nos ve desde Tele Bilbao, desde Tele Vitoria y desde Tele Donostia, quien saludamos desde aquí, desde las calles de Bilbao, hoy con la visita del doctor, del profesor Isaac Jauli Dávila, que, como hemos dicho, es psicología junguiana, teósofo. Bueno, estudiante de teósofía. Y una de las charlas que últimamente estás impartiendo de manera gratuita, no solamente a través de las redes, es algo de, digamos, de descubrir el sentido y el propósito de la vida. ¿Qué es eso? ¿Qué la gente que acuda a esas charlas, qué va a encontrar? Mira, acabamos de tener una sobre la sanación de la familia interior. Normalmente todos hemos tenido una familia la que necesitábamos tener, porque nadie ha tenido una familia que no fuera la que merecía, así es como se dice. Entrar a discutir filosóficamente por qué tenemos la familia que tenemos que tener no es el momento, pero lo que yo les digo es que a veces la familia que tenemos es disfuncional. ¿Qué significa eso? Pues que el padre está ausente o la madre es como es, o nos tocó pues complicaciones, o estamos abandonados, o nos educaron nuestros abuelos, o algo así. El tema está en que yo en ese momento introyecté, ¿qué significa? Metí dentro de mí a la familia que yo tuve en ese momento, con todos sus fallos y sus cualidades. Y sigo creciendo. Entonces, cuando yo tengo interés en disfrutar la vida o formar una familia, tengo problemas porque algo en mí está generando problemas. Entonces, se está trabajando para que se cambie esa parte interior, esa familia interior que yo introyecté. Ese fue el taller que acabamos de tener y que tenemos la segunda parte hasta el mes de mayo. Oye, ¿y esto no puede ser un poco como a secta, todo esto por la, incluso todo esto, o sea, alguien, hay tanto miedo a día de hoy cuando se habla de autoayuda y de, sí, y de cosas, siempre parece que se está sondeando a aquellas personas que son más vulnerables y necesitan un poco, para alguien que pueda pensar que todo esto es como muy panfletario, ¿qué le dirías? Mira, una de las cosas que todo grupo sectario trata de desarrollar en la gente que acude es su control, ¿sí? Los quieren controlar. Sí, sí. Y ustedes pueden analizar a ciertos grupos que hay, con todo mi respeto, eso no lo pueden evitar, que controlan a la gente. Es un tema muy complicado y muy delicado. Tenemos que ser libres. Y normalmente en la organización, esta Lauburu, esta asociación que está tratando de trabajar, incluso en la sociedad a la que yo pertenezco, hay una declaración importante de la defensa de la verdad. Nadie puede tratar de convencerte o dogmatizarte ni convertirte a nada.
te tienen que respetar y tú respetarlo a los demás. O sea, la libertad es básica en este trabajo. Por eso la gente que asiste va libremente, es gratuita la charla, le mandamos los materiales por internet, los contesta en la sesión del taller, ahí nos hacemos dinámicas y de ahí no nos volvemos a ver, salvo que quieran seguir yendo a los siguientes talleres. No hay búsqueda, no se hace ninguna promoción no se capta nada. Lo único que tenemos son sus direcciones para seguir mandándoles material. Pero la idea es que la gente se dé cuenta de que puede ser mejor ser humano, más noble. Y eso redundará no solamente en esta comunidad, sino en todos los seres humanos. Porque si estamos todos unidos, si venimos de la misma fuente, como decía, dice la tradición religiosa, somos hijos de Dios, vamos a parafrasearlo así. Si yo cambio, eso decía un filósofo hindú que se llama Krishnamurti, si usted cambia, cambia el mundo. Sí, sí. Si usted se desarrolla, cambia a los demás. Con pequeños cambios que hagamos muchas veces. Exacto. Incluso nuestro entorno se vuelve más amable, la gente me trata mejor porque dice, ya no es como era, ya no es tan agresivo, ya no hace esas cosas. No se trata de ser un santo ni irnos una montaña por acá. Ni de ser perfecto. No. El hombre en ese sentido no es la búsqueda de ser perfecto, ser un ser humano. Y un ser humano tiene dos aspectos, luz y oscuridad. Por eso el autoconocimiento es básico para poder trabajar y crecer. Déjame, Isaac, déjame que le hable también a la gente que nos ve. Y vamos precisamente ahora, con lo que nos estaba contando Isaac Jaulí, a escuchar un cuento fantástico. Se llama Esther Camino, es del grupo de teatro de Balmaseda, Balma Berría, y nos va a contar el cuento de la vasija estropeada o la vasija rajada. Un cuento fantástico. Hola, Esther. Hola. El cuento de hoy se llama La vasija agrietada y viene de Balmaseda. ¿Conocéis el puente de Balmaseda? Bueno, pues cuando por allí pasaban los pastores antiguamente, había un pastor que siempre iba, cada día tenía que llevar el agua desde las huertas a su casa y pasaba por ese puente y llevaba un palo y en un lado una vasija que estaba perfecta. La otra estaba rota y durante 2 años fue llevándola, pero la vasija rota se sentía muy avergonzada porque decía, tengo grietas y para cuando llego a casa estoy casi vacía y no puedo hacer la labor que tengo que hacer. Entonces un día decidió hablar con su dueño y le dijo, mire, es que me siento muy avergonzada porque debido a mis grietas no puedo darte lo que necesitas. Entonces el señor le dijo, mira, ¿te has fijado? Cada vez que pasamos por el camino, ¿no te has fijado que crecen unas flores preciosas por allá por donde tú pasas? Bueno, pues yo sé de esas grietas desde el principio y aproveché esa cualidad que tienes para ir sembrando unas semillas de flores. Y cada día, sin darte cuenta, las has ido regando. Y durante 2 años he podido recoger esas flores y ponerlas en el altar de mi madre. Y si no fuese por cómo eres, con todos tus defectos y virtudes, no hubiese sido posible crear esta belleza. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hola, soy Borja Fano y mando un saludo a los amigos de la visita. Gracias, Esther, qué cuento más bonito y qué mensaje más entrañable además. People who don't even care about my well-being. I don't dance, don't ask, I don't need a boyfriend. So you can
con Isaac Jaulí Dávila. Bueno, vamos a sentarnos porque se nos está acabando poco a poco ya el tiempo. Sí. Soy consciente que además, igual no hemos hablado ni de la mitad de la mitad no. de las cosas que igual tenías previsto hablarnos. Hay que ser espontáneo. ¿Se te ha quedado algo que antes de que despedirnos te hubiera gustado reseñar o destacar? Bueno, primero quisiera recomendarle a todos, y vuelvo a insistir, porque en eso lo hago en todos los programas que tengo oportunidad como esta, de dirigirme al público en general, al público que ve y escucha este programa y a otros públicos, que la posibilidad que tenemos de transformar y ayudar no solamente el entorno, sino de ser mejores y ser felices, está en nosotros. No depende de nadie, ni en nuestros padres, ni en las autoridades, ni en nadie, solamente en nosotros. Si estamos pensando que alguien va a venir a rescatarnos, no va por ahí. Deberíamos darnos cuenta que el potencial lo llevamos todos, pero sí tenemos que hacer un esfuerzo, buscar, trabajarnos, equilibrarnos para poder tener acceso a ese potencial. Esto lo tiene todo. Y la realidad sería que si queremos que nuestra vida tenga sentido, un destino, si no es tan fácil encontrar nuestro destino personal, pero yo creo que si todos nos proponemos ser mejores seres humanos, más nobles, más equilibrados, eso ya es un destino muy positivo, no importa que yo no sepa el mío específicamente, y eso me va a dar a mí disfrute y felicidad, porque no conocemos la felicidad, conocemos los deseos, los placeres. La felicidad es un estado de equilibrio, de armonía, de silencio. Aunque estemos en momentos difíciles, nos sentimos bien. Y en donde estemos no va a haber nunca ese sentimiento de soledad o de tristeza, porque algo en nosotros está equilibrado. Insistiré en esto. La oportunidad la tenemos, no la desperdiciemos. Ser humano no es fácil, nos ha costado. Y volver a ser humano, bueno, no siempre es posible, dependiendo de cada uno, como dicen en la India, de su karma. Es muy importante. Sí. Pero hay que aprovechar la oportunidad, que se va como el agua, lo sabemos, ¿no? Yo ya tengo, yo me tenía 17 años y dije, uy, los de 50, ya tengo 71. Isaac, gracias a ti, gracias a la gente de la asociación Lauru. Pero antes de despedirte, me gustaría dar paso precisamente a veces es bueno saber nuestro pasado, saber exactamente qué cosas nos han ocurrido para aprender de los errores. Iñaki García Uribe, de la Sociedad Aranzadi, del Departamento de Etnografía, ha recuperado unos archivos de Super 8 de hace ya años, que precisamente nos ayudan muchas veces a saber quiénes somos, de dónde venimos y hasta dónde podemos ir. ¡Hola, Iñaki! Hola, Javi Calle. Hola, amigas y amigos de La Visita. Hace días dimos una conferencia en Orozco con un título provocativo, como tienen que tener todas las conferencias, títulos que llamen la atención. Decía un amigo mío que eso te posibilita que vayan dos más a verla. En este caso llenamos el teatro y tuvo una audiencia además de un nivel importante del mundo montañero, del mundo científico. El título era Los mares de Itzina, un arrecife vasco en Orozco, Gorbeia. Y lo que explicó el geodivulgador Iñaki García Pascual, que no el otro Iñaki García que os está hablando, fue el choque de dos mares que hace 107 millones de años, antes de ayer, hubo en todo el norte, bueno, en toda la península, en fin, en Europa, en el mundo. Pero en este caso, en concreto, en Itzina, en ese macizo kárstico que está encima de Gorbea y que lo veis cuando vais por autopista y pasáis el peaje de Orozco-Llodio a la izquierda, ese farallón calizo gigante de 400 metros de desnivel que cae hacia Urigoiti. Bueno, pues eso es un arrecife que quedó varado como si fuera un puerto franco en medio de Gorbea. Y se puede comprobar perfectamente yendo allí y rascando cualquiera de las piedras que hay donde aparecen todo tipo de moluscos y otros seres que habitaron el momento, ¿no? Iñaki García Pascual es un hombre especializado en el lugar y en la geología. Yo nunca he conocido un geodivulgador que explique la historia de la geología como Iñaki. Por eso hemos pensado el interés que pudiera tener, después del trabajo que hemos estado durante un año haciendo, el dar esa conferencia en Bilbao. Centralizarla en el corazón de Vizcaya para que mucha más gente que no acudió a Orozco porque no supo de la cita o porque no podía o porque le
caía lejos, pues pueda ir. En este caso hemos hecho este trabajo de la mano del Ayuntamiento de Orozco, de Aranzadi, de Lichinape Menditaldea, que es el Club de Montaña de Orozco, y de la Federación Vizcaína, perdón, de Montaña. Por tanto, quería deciros que seguramente en breve tendremos noticias de esta pedazo conferencia, única en su género, que nos va a hablar de los mares que hubo en Vizcaya hace 100 millones de años. Hasta pronto, si Dios quiere, la semana que viene. Agur. Bueno, pues gracias a Iñaki García Uribe. Gracias, Iñaki. Gracias a todos ustedes vosotros. Sabéis que si de alguna manera queréis participar del programa, nos gustaría mucho que nos dijerais pues desde dónde nos veis, qué aspectos os gustan del programa, qué aspectos consideréis que deberíamos de mejorar, a quién nos gustaría que entrevistáramos o que invitáramos al programa para compartir con nosotros estos momentos. Y, en fin, esto no tiene mucho sentido si no hay gente detrás. Sí. Saludo a la gente de Tele Bilbao, a la gente de Tele Vitoria y también, como no, a la gente de Tele Donostia. Con el agradecimiento a Isaac por haber estado hoy con nosotros y a toda esa gente que vais a ver ahora en los créditos, porque un programa aparentemente sencillo como esto lo hacemos entre muchas personas. Hasta la semana que viene, aquí, en La Visita. Gracias.